Esto viene ya de hace algún tiempo. En aquel momento nos juntamos con las distintas facultades tecnológicas, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Exactas, con el objetivo de tratar de analizar cuáles eran aquellas problemáticas más significativas y que atravesaran más transversalmente a toda la universidad. En ese momento, una de las problemáticas que surgió era el depósito de líquidos inflamables en laboratorio y oficina, como una problemática que era bastante común a todas las facultades. Bueno, a partir de esa cuestión se desarrolló un trabajo de relevamiento, como para saber cuáles eran las condiciones actuales del almacenamiento, qué cantidades estábamos manejando, y a partir de ahí se diseñaron dos o tres estrategias de modo tal de solucionar de manera lo más amplia posible en todo el ámbito de la universidad esta problemática. En ese marco se vio la necesidad de, en algunos casos, hacer depósitos externos específicamente diseñados y preparados para depositar inflamables de primera y segunda categoría. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales. Que ese fue un trabajo que hicimos en conjunto con la facultad. Acá quiero rescatar una cuestión que me parece importante. Toda esta actividad fue hecha en conjunto con la facultad y con las autoridades de las facultades, lo que nos permite que la calidad del trabajo al final sea mucho más efectivo y mucho mejor. Otro de los casos fue la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En ese caso, en diálogo con las autoridades de la facultad, coincidimos que era necesario hacer un depósito único para toda la facultad. Hemos también trabajado con otras áreas que no tienen solo que ver con la parte de investigación. Por ejemplo, hemos trabajado con el área de intendencia, hemos trabajado con el área de deporte y hemos trabajado con el área de imprenta.